Hola, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video. Arrancamos en Inglaterra, puesto que el Brighton, equipo donde militan los ecuatorianos Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, ganaron en condición de local 5-1 al Español en un nuevo partido de preparación de cara al inicio de la Premier League. Previo a este encuentro, se pudo conocer que el ecuatoriano Moisés Caicedo iniciaría como titular, donde se convirtió en el dueño del mediocampo jugando a un buen nivel. Por su parte, Jeremy Sarmiento ingresaría al minuto 77 en reemplazo de Moisés Caicedo. Vámonos a Alemania, puesto que el Bayer Leverkusen, equipo de Piero Hincapié, sumó su primer traspié importante de la temporada al caer eliminado en una ronda preliminar de la Copa de dicho país. El rival fue el Eversberg de la tercera división de la Bundesliga, que lo superó 4-3. En este encuentro, el ecuatoriano iniciaría en el banco de suplentes y nada pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. Pasemos a Rusia, porque el volante ecuatoriano Cristian Novoa fue el jugador más destacado en el partido entre Sochi y Grozny. El resultado de este encuentro fue a favor del conjunto local, 2-0. Cabe mencionar que Cristian Novoa iniciaría como titular jugando los 90 minutos de este encuentro y sobre todo marcando 2 goles para que su equipo se quede con los 3 puntos. Viajemos a Francia, porque Jackson Poroso sigue sorprendiendo con su talento en el fútbol francés. El ecuatoriano fue titular y protagonista en el triunfo 5-4 de su equipo el Troyes ante el Nancy en un amistoso de pretemporada. El defensor ecuatoriano anotó su primer gol con su nuevo equipo. Poroso conectó de cabeza para poner el transitorio 3-3 en el compromiso. Luego de su anotación fue aplaudido por los hinchas presentes en el estadio. Pasemos a Bélgica, porque el Anderlecht, equipo donde milita Nilson Angulo, perdió en condición de visita 1-0. Previo a este encuentro, el ecuatoriano Nilson Angulo iniciaría en el banco de suplentes, pero ingresaría al minuto 83 de la segunda parte, haciendo su debut en la liga de dicho país. Viajemos a España, puesto que el Real Valladolid, equipo de Gonzalo Plata, sigue teniendo encuentros amistosos de cara al inicio de la Liga Española. El equipo de Pucela igualó 0-0 frente al equipo francés Stade Brestois. Previo a este encuentro, Gonzalo Plata iniciaría en el banco de suplentes, pero realizaría su debut esta temporada al minuto 65. Un dato importante es que el tricolor volvió a las canchas luego de sufrir una lesión en el duelo entre Ecuador y Cabo Verde. Por otro lado, el Villarreal, conjunto donde milita Pervis Estupiñán, jugó un encuentro amistoso frente al Southampton. Este encuentro terminó a favor del Villarreal 2-1. Previo a este partido, Estupiñán iniciaría en el banco de suplentes, pero ingresaría al minuto 76 del encuentro, ya cuando el marcador estaba a favor del submarino amarillo. Vámonos a la MLS, porque el Inter de Miami, equipo de Leonardo Campana, empató en condición de local 4-4 frente a Cincinnati. En el equipo local, el ecuatoriano Leonardo Campana ingresaría al terreno de juego al minuto 68 en sustitución de Gonzalo Higuaín. Por otra parte, Austin Football Club, equipo de Washington Corozo, perdió en condición de visita 0-2 frente a Sporting. En el equipo de visita, el ecuatoriano Washington Corozo no jugó ni un solo minuto. Pasemos a la Liga MX, porque Tigres, equipo de Jordi Caicedo, ganó en condición de local 2-1 frente a Querétaro. En el equipo local, el ecuatoriano Jordi Caicedo ingresaría al terreno de juego en la segunda parte, donde marcó su primer gol al minuto 65. 5 minutos más tarde fue suspendido con una tarjeta roja por una entrada fuerte a un jugador contrario. Pasemos a la Liga Pro, porque Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club protagonizaron el partido de la fecha. Este encuentro quedó igualado 1-1 en un compromiso lleno de muchas emociones. El vigente campeón se puso adelante al minuto 37 del encuentro con gol de Junior Sornosa, pero 2 minutos después un error del portero Moisés Ramírez permite que John Jairo Sinfuente aproveche y ponga el 1-1. Ya en la segunda mitad ambos equipos demostraron por qué son candidatos para ganar la segunda etapa, aunque en los amarillos quedó un sabor amargo por el penal fallido de Nixon Molina a los 94 minutos. Asimismo, Delfín perdió en condición de local 1-3 frente a Guayaquil City. Mientras tanto, Liga de Quito ganó en condición de local 2-0 frente a Técnico Universitario. Bueno, mi gente, si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y conmigo será hasta la próxima.